Muy buenos días a todos. Hoy nos encontramos nuevamente conmemorando en un acto simbólico una de las fechas más relevantes de nuestra historia, viéndonos obligados a cumplir con el distanciamiento social preventivo. 204 años nos separan de aquel 9 de julio de 1816, en que nuestros compatriotas lograron, luego de un largo camino, conquistar nuestra independencia. Y 208 años nos separan de aquella primera vez en que Manuel Belgrano hizo nuestro mayor símbolo patrio. Nos acompañan el secretario de Gobierno y Hacienda Municipal, señor Alejandro Sánchez, el presidente del Honorable Consejo Deliberante, Sabino Laite, y la presidente del Consejo Escolar, Mercedes Sosa. Oíd, mortales, el grito sagrado: libertad, libertad, libertad. Para reafirmar nuestro sentimiento de amor por nuestra patria, reconociéndonos orgullosamente libres, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino.
Las fechas patrias que se celebran o conmemoran son momentos que nos permiten e invitan a reflexionar. Nos encontramos en este suelo, en este momento y en estas circunstancias gracias a la construcción forjada a lo largo de la historia. A continuación, el presidente del Honorable Consejo Deliberante dirigirá unas palabras a toda la comunidad. Palabras a cargo de Sabino Leite. Buenos días a todos. Una vez más nos toca celebrar una fecha tan especial para los argentinos, en un marco distinto. Pero eso no quiere decir que perdamos la oportunidad para reflexionar sobre lo que fue el comienzo de una patria libre y soberana. El 9 de julio es la fiesta patria por excelencia para todos los argentinos y hoy festejamos 204 años de libertad. La Declaración de Independencia no es solo un hecho histórico, aislado, que aconteció de la noche a la mañana. El 9 de julio de 1816 fue la culminación de un largo proceso de luchas, batallas, discusiones y desencuentros y desavenencias. Un proceso, gracias a la valentía y determinación de quienes hoy llamamos patriotas, concluyó con la liberación de nuestro pueblo del Reino de España. Esta conclusión de un proceso, lejos de serlo, se trató de la piedra basal de nuestra República Argentina, cuya construcción está cumpliendo hoy 204 años. Decir que es una historia concluida sería ofender a aquellos hombres y mujeres que dieron la vida por conquistar la libertad. Por el contrario, tenemos la enorme tarea de reflexionar y reajustar de nuestros tiempos los desafíos que aún mantienen viva la llama de la independencia. Esa tarea requiere una visión social y colectiva, que solamente los individuos podemos encabezar. Sostener la independencia y la libertad es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, ciudadanos argentinos. En estos tiempos que transitamos y hemos aprendido que a cuidarnos nosotros mismos significa cuidar al otro, esto nos permite reconocer que la libertad es y será solo posible si logramos una victoria colectiva. Y eso debe ser la libertad que nos movilice para sostenerla y hacerla perdurar en el tiempo. La Declaración de Independencia significó el nacimiento de una patria que nos permitió construir nuestra identidad para ser orgullosamente argentinos. Es una fecha para celebrar y festejar. Pero además de eso, nos deja el enorme compromiso de que cada uno, desde el lugar que le toca, haga su aporte para seguir construyendo el país que queremos y nos merecemos con esa misma unión, valentía y amor por la patria que demostraron aquellos hombres y mujeres de 1816. Por nosotros, por nuestros hijos y nietos, por los que están por venir, que viva la independencia, que viva la patria. Muchas gracias. Independencia, que pusiste paz en esta tierra que nací, los argentinos recordarán aquella fecha de libertad. La señora Valeria Ragazzoli y el señor Jerónimo Loray bailarán para compartir con nosotros Libertad, de Juan D'Arienzo.
La extensión de un país es medible, pero la patria es del tamaño de los corazones de quienes la quieren. Damos por finalizado este acto deseándoles a todos un excelente Día de la Independencia.